precandidatos republicanos se sacaron los guantes esta vez atacándose entre ellos en el tercer debate en Boulder, Colorado. Marco Rubio atacó a la prensa por una editorial de un diario de Florida que pidió que renuncie al Senado por los votos que se ha perdido en campaña. El exgobernador de Florida, Jeb Bush, estuvo de acuerdo con el periódico en un duro diálogo. Tú puedes hacer campaña o simplemente renuncia o deja que otra persona tome ese puesto. El senador Ted Cruz también criticó a la que él llamó prensa liberal que no pregunta sobre temas importantes. El gobernador de Ohio, John Kasich, opinó que algunos candidatos prometen cosas que no se cumplirán, como deportar a millones de personas. A lo que Donald Trump respondió con lo que ha dicho anteriormente. Podemos hacer un muro con una hermosa puerta grande al medio. Tendremos gente que entre, pero legalmente, y México pagará por el muro. Previo a este debate, un grupo de hispanos conservadores mostró su preocupación por la retórica de varios candidatos sobre los latinos e inmigrantes. Ese grupo debería llevar su mensaje a los, al Tea Party, a los conservadores, a los militantes en el país, ¿no? Porque ellos son, al final del día, son los que tienen que ser convencidos que el Partido Republicano no puede sobrevivir sin, francamente, el voto hispano y el voto minoritario. También hubo un debate más temprano de los cuatro candidatos con menos popularidad en las encuestas. Ahí se destacó el senador Lindsey Graham, que criticó que candidatos prometan cosas que no pueden cumplir, como por ejemplo en la inmigración. Sobre los 11 millones, quiero hablar de arreglar el problema. No vamos a deportar 11 millones y sus niños ciudadanos legales, pero sí deportaremos criminales. El próximo debate entre los candidatos republicanos tendrá lugar el 10 de noviembre en Milwaukee, Wisconsin. Desde Washington, Fernando Pizarro, Univision.